Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un enorme placer saludarles en este viernes 1 de julio de 2016, ya entrando a la segunda mitad de este año que se ha ido muy rápido. Estamos llegando a ustedes a través de Imagen y Política, televisión por internet, en el programa número 56, Punto de Opinión. Agradecemos a Pepe, está por ahí como productor, como director de este espacio en internet y quien hace posible que todo salga muy bien, como ustedes pueden notarlo. Y bueno, pues antes de entrar en materia, vamos a compartirles, como siempre lo hacemos al inicio del programa, una gotita de filosofía para cerrar esta semana tan intensa con una reflexión para que la mantengamos todo el fin de semana. El lunes llegaremos con otra gotita de filosofía. Dice lo siguiente: rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Esta frase se les dejamos ahí para la reflexión. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y dicho esto, saludo en esta mesa con mucho gusto a mi compañera y amiga, licenciada Azucena Rosado. Muy buenas noches. Hola José Luis, buenas noches al auditorio y por supuesto a nuestro invitado de este viernes ya en el programa número 56. Pues sí, este programa lo hacemos pensando en usted que tiene la gentileza y la amabilidad de vernos y escucharnos, siempre con los temas que consideramos que son de actualidad y de mayor interés y las personalidades de actualidad, desde luego. Y en esta ocasión, en este viernes, me aprecio de tener a un excelente amigo, un excelente luchador social, pero más que nada un amigo de aquí, nada más del otro lado del río, de Villallende, muy conocido, muy popular, no solo en Villallende, sino en la región sur de Veracruz. Doy la bienvenida a esta mesa y lo saludo con gusto a mi amigo Pepe Montalvo. Bienvenido. No, al contrario, es un placer estar con ustedes, grandes amigos, y pues te agradezco las palabras, ¿no? Somos amigos de todos, Así es, Pepe. afortunadamente. Pero bueno, pues yo creo que dicen que honor a quien honor merece, ¿no? A mí me tocó verte en el último mes, en los últimos meses, trabajar muy de cerca contigo, conocerte un poco más, más allá de conocerte físicamente, bueno, conocer el lado humano de Pepe, y esa parte, bueno, pues quedé gratamente impresionado. Y bueno, pues quisiera que así como yo pude conocerte un poco más, pudieras compartirnos aquí con Azucena, con el auditorio, que nos digas quién es Pepe Montalvo, dicho por el propio Pepe. ¿Quién es Pepe Montalvo? Bueno, Pepe Montalvo es una persona que es papá de tres hijos, muy hermoso, que los amo, a mis tres reyes magos, como le digo yo. Sí. Mi esposa, que es la mujer más fuerte, digo yo, después de mi mamá y de mi suegra, desde luego, ¿no? Una mujer Porque si no muy... menciona a la suegra, Oye, pues hay que le puede ir reconocerle mal, ese ¿no? mérito, Sí, ¿no? sí. No, no, pero es una mujer muy, muy, muy trabajadora, con mucha fuerza. Quizás la fuerza de Pepe Montalvo se basa en ella, en que yo llego en la noche y descargo quizás todo el trabajo del día y en ella y me platica y le platico y nos dan la 1, 2 de la mañana y platicamos y nosotros tenemos que ir al rancho a las 4, 5 de la mañana y a esa hora ella se levanta y nos carga de energía, ¿no? Ese es Pepe Montalvo, un hombre que, a pesar de que traigo la herencia política, yo no soy político. Quizás por eso me identifiqué con un amigo del sur, ¿no? Pero yo incursioné en la política a través de ver las necesidades de donde estamos, de donde vivimos. Y eso nos fue orillando que nos fuéramos metiendo, que fuéramos primero a la colonia donde yo vivo, donde tú sabes, donde está tu casa, Gracias, la casa de usted, gracias. licenciada Azucena. Pues es un lugar de barrio, un lugar, estamos a 120 metros quizás del basurero de Villallende, y pues una casa modesta, una casa como cualquier otra persona que ya tengo cotorreo con todos mis vecinos, me dicen: Pepe, ¿cuándo la vas a terminar, no? Yo ya tengo como 4 años en construcción, pero bueno, son cimientos que vamos dando como en mi vida, así es, ladrillo por ladrillo, pero son pasos, son construcciones fuertes, sólidas, que día a día se va acrecentando con las personas que pasan por mi casa. Yo abro la puerta y diario hay entre 10, 20 personas allá afuera, como lo viste, ¿no? Sí, Ahora que claro. estuvimos, abrí yo la puerta de la casa y habían 10, 20 personas ahí, y muchas veces no es que la ayuda es económica, porque pues, no hay ayuda económica que alcance, ¿no? Pero cuando menos es el juez
de parte, ¿no? Que mi esposo, que no me dejó entrar anoche, mi esposo, que me pegó. Y pues vamos y vienen, y a lo mejor podemos conciliar esa parte. Entonces, por eso yo digo, yo siempre nunca he dicho, nunca he sido político. Quizás soy un ciudadano como cualquier otro más, con las necesidades, con las ganas de que nuestra Villa Allende crezca y nuestra región igual. Yo soy un hombre de campo, a pesar de que laboré en Petróleos Mexicanos, sí. Mi trabajo siempre ha estado alterno al campo, o sea, mi rancho, hemos estado acostumbrados a levantarnos temprano, a trabajar en él, a trabajar, si hay que cambiar un falso, pues vamos, nosotros lo cambiamos, si hay que cambiar un lienzo, pues también vamos y lo hacemos, ¿no? Entonces, a mí un día mi papá, se me grabó mucho de niño, que me dijo él un día, mira hijo, en esta vida tenemos que ser todos fuertes. Y me llamaba la atención tu reflexión que hiciste hace rato, porque hay una canción referente a eso. Y mi papá me decía, mira, ¿quieres ser fuerte, hijo? Pues cuídate tú solo, ¿no? Pero ¿quieres más ser más fuerte todavía? Pues como todos los palitos, júntalos y no lo vas a poder quebrar. Entonces, sé fuerte, ayuda a los demás para que esa gente te haga fuerte hoy en día. Y de verdad, esa frase que comentaste, nosotros lo hemos vivido. Hay una canción de Lupillo Rivera que dice eso, ¿no? Que dice que pobre rico, ¿de qué me presumes? Si yo me baño, tú te bañas en aguas cristalinas, o sea, en una alberca, y yo donde el río donde me baño, pues la verdad no sé ni en dónde comienza ni en dónde termina, ¿no? Entonces, esa es la parte traducida al poeta de pueblo. Lo traduce en un lápiz hacia un papel, a una música. Entonces, el poeta que tiene más preparación dice ese tipo de palabras, ¿no? Sí, a mí claro. Me gusta. Que en esencia es lo mismo, ¿no? Dicho de manera diferente. Sí, a lo mejor no entendemos, ¿no? Pero, o sea, que tal vez tú te bañes con agua, digo, no sabemos ni qué calidad de agua es de Allende, ¿no? Ya es óxido o agua negra esa que siempre ha llegado. Pero llama tienes mucho un río inmenso ahí, que es una alberca. Claro. Incomparable. Pepe, pero me llama la atención lo que tú comentas. Digo, nos hemos conocido de vista, te hemos entrevistado, hemos tenido la oportunidad, pero no conocíamos el Pepe Montalvo del cual hoy nos estás hablando. Yo no concibo, pues, yo para mí te veo trabajar, veo que eres gestor, ahora sé que hasta arreglas matrimonios, pero o al menos concilias con las parejas. Pero, ¿por qué no meterte en la política? ¿No te interesa ser agente municipal? Bueno, mira, sería un honor, desde luego, como toda persona, ¿no? Que le den un cargo. Pero ser agente municipal, como una vez yo se lo dije a un alcalde que me invitó a participar con él, que me dijo, ven, acompáñame, yo veo que tú en la campaña te metiste de lleno y me ayudaste en la zona rural. Y me invitó a participar con él, pero yo le dije, le puse una condición. Y se rió y me dijo, bueno, tú eres el primer persona que yo invito a mi comuna y que me pone una condición para trabajar. Todo el mundo acepta rápido lo que yo le digo. Pero la oportunidad que yo le pedí era que me dejara trabajar como yo quisiera. Y yo siempre he dicho que las cosas, cuando se conecta el corazón con Dios, salen cosas extraordinarias. Y prueba de ello que hemos hecho muchas cosas. Tuve la oportunidad de estar en una dirección de fomento agropecuario en el ayuntamiento de Coatzacoalco, que compartí con dos personas más. Pero me dio la oportunidad de ayudar a la gente, ayudar a los compañeros campesinos, que de una u otra manera, pues a mí, a lo mejor para ellos le beneficiaba que yo viviera del lado de Villa Allende, porque los detenía tránsito, la policía, tenía un problema de enfermedad. Y pues mi teléfono siempre ha estado las 24 horas del día, ¿no? O sea, para mí no hay día, no hay noche, no hay madrugada. Entonces, corríamos a esa parte. Y pues yo creo que el tiempo que yo estuve, que estuve completo en administración, los 3 años, pues el alcalde no tuvo, ese entonces no tuvo problema con la zona rural, al contrario. Y muy respetuosamente aquí al alcalde, le mando saludos, pero... Puedes decir su nombre, no hay ningún problema. Conmigo, quizás decían que era un loco, porque tenía unas maneras de ser, pero al final de cuentas es la esencia de cada persona.
pero conmigo nunca se metió, conmigo siempre se me respetó, conmigo siempre que yo fui a buscarlo y le dije, oye, mira, hay que hacer esto, me decía que sí y me apoyaba, ¿no? A lo mejor no económico, como otras personas quisieran, ¿no? Pero lo principal, el respaldo en ese entonces. Entonces, eso me ayudó a que había que entablar una relación directa con el campo, con la ciudadanía, con los compañeros. Y cuando nosotros anduvimos caminando aquí con nuestro amigo y tocayo Pérez Negrón, con José, una gente le dijo, oiga, no, es que esta calle la gestionó, pues aquí Pepe Montalvo, ¿no? A través de Petróleo Mexicano. Elegido La Cangrejera, por cierto. Elegido La Cangrejera, entonces. Una calle muy bien hecha, además, ¿eh? Sí, entonces buscamos nosotros el mecanismo, eso, que me dejara trabajar. ¿Cómo? Pues, te repito, yo no soy político, sino soy una persona ciudadana que nos lastima, nos lacera todas las cosas que están pasando en la región. Y una de ellos es la falta de voluntad de nuestras propias autoridades, el olvido. Hoy el sistema vio con mucha tristeza, lo sintieron, y yo siempre he dicho, duele más el cuero que la camisa. Y miren que en esta campaña me metí no por partido, no por apoyar un sistema, sino por unas personas, en el caso de aquí de que iba nuestro compañero de suplente. Pero lo que queríamos nosotros era ver la reacción de la gente, y la gente se lo decía, tú fuiste testigo que decía, bueno, pues yo no quiero por este partido, por esto, pero bueno, estás tú, vamos a trabajarlo. La garantía es de que ellos se van, pero tú te quedas, ¿no? Entonces, cuando yo estuve dentro del Partido Revolucionario Institucional, cuando yo estuve hace 4 años que me retiré del partido. ¿Por qué te retiras? ¿Por qué me retiro? Buena pregunta, fíjate. Muy poca gente lo ha comentado, sí. lo ha preguntado. ¿Por qué me retiro? Porque te obligaban a mentir. Te obligaban a que dijeras una mentira a la ciudadanía. ¿Cómo? Iba un candidato, un ejemplo X. Iba de tantos candidatos que llegaron a la zona rural, que era donde nosotros caminamos más. Y pues nosotros matábamos la vaca, ¿no? Nosotros le hacíamos la comida. Nosotros le invitábamos a los amigos a que llegaran a reunirse para que llegara el candidato. Y como toda pueblo o ciudad o lugar social donde la gente tiene necesidades, llegaba y nos decía que pues le decía al candidato, ¿no? Oiga, señor candidato, necesito 10 láminas para mi techo y que no sé qué. Y lo primero que volteaban y te decía, ah, sí, mira, Pepe, ven, mire, señora, con Pepe le voy a mandar las láminas. ¿Y sabe cuándo llegaban esas láminas? Nunca. Y pasaba yo, que asumir y llegaba yo y caminaba, y oye, las láminas de la doña Zoila, un ejemplo, que ya falleció doña Zoila, y que mi lámina, Pepe, llegaba el momento que llegaban al poder y me decían, Pepe, fue campaña, no hay dinero para eso, o sea, ya repartimos dinero bastante, o sea, o ya entregamos apoyo. Entonces Pepe se quedaba con ese compromiso. Y mi rancho está para allá, para la zona rural. Tengo que pasar todos los días para allá. Y por desgracia o por fortuna, Pepe tenía que ocupar láminas para una galera, para un pesebre, para una casa, o para algo que tenía que Pepe ocupar. Y Pepe venía a una ferretería y las pagaba. Y la persona lo veía y decía, ah, pues qué Pepe tan más mentiroso, ¿no? O qué condenado mentiroso. O sea, ahí están mis láminas, se robó mis láminas. Entonces ya decía, ah, pinche ratero, ¿no? Entonces, tenía uno para evitar ese tipo de comentarios, pues tenía uno que sacar la cartera y órale, cubrirlo. Llegó el momento que Pepe Montalvo se cansó, se fastidió. Y otra, muchos me criticaron mi razón, que cómo era yo. ¿Por qué le guardaba yo una lealtad hacia Renato Tronco? El por qué, se lo dije bien fácil. Un partido que mi papá fue priista, mi hermano fue priista, mi mamá hasta hace el año pasado, hablaba más del partido y te corría de su casa,
O sea, te decía, no, sáquense, sáquense. Era aquí, de los que dice que de hueso colorado. De hueso colorado, entonces. ¿Y ahora? Ahora tengo el gusto de que mi mamá razonó las cosas. No porque yo le dijera, mamá, ya no seas del partido, no. Se lo hice con que mi palabra la convenciera, pero que mis acciones la arrastraran. Entonces, demostrarle a mi mamá fue un reto. Decirle y que ella sintiera que el partido de toda su vida era algo que no sentía. Te está hablando. No, yo creo que mi mamá me va a decir, porque le hacemos como a Ale Lora, ¿no? Mamá, prende la tele porque estoy saliendo en televisión, ¿no? Sí. Saludos para mi mamá, sí, claro. Que creo que me va a ver doña Mucha Catalina. Gente te está viendo y escuchando. No, y qué bueno, de verdad le doy Oye, Pepe, gracia. Yo quisiera que nos platicaras de esa parte, porque sabemos que hay una relación afectiva importante, pero además ideológica, una identificación ideológica con un personaje también muy conocido en el sur de Veracruz y ahora en toda la entidad, porque recorrió toda la entidad en gran parte de este año y del año pasado. Me refiero a Renato Tronco Gómez, un amigo común. ¿Cómo te vinculas con Renato? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo nace esa identificación ideológica con él? ¿Cómo camina? Fíjate que algo muy chistoso. La primera diputación de Renato Tronco, a nosotros lo conocíamos por el campo. Ellos se han dedicado a la ganadería toda la vida, su hermano Víctor, a la compra y venta de ganado, y había vínculo, amistad, pero nada más, así de lejos, ¿no? Sino que algo chistoso, cuando es la primera vez la candidatura de Renato Tronco por el PAN, nosotros estábamos apoyando a Juan de Dios Sánchez, Juan de Dios, Eso fue en la segunda, en Sánchez Abreu. No, la primera. Fue la primera, la segunda fue Alejandro Torruco. Uh-huh, no, la primera fue Juan de Dios. Sí, Juan de Dios por el PRI. Por el PRI, sí, claro, sí. Sánchez Abreu creo que es. Sánchez Abreu, sí, estaba yo. El gordito de oro. Nosotros sí. Le llamábamos la jarrita de culé, ¿no? Porque había que agarrarlo de un costado. Saludos a mi amigo Juan de Dios. Como el sistema en ese entonces estaba el tío Fide, ¿no? Pues había apoyos por todo y fueron evidenciados nacional, fuimos tema nacional en Villallende, ¿no? La segunda campaña de Renato. Pero caminábamos nosotros y íbamos a visitar a nuestros amigos y nuestros amigos decían, sí, los voy a ayudar. Y le llevábamos cosas, láminas, cemento, despensa, apoyos, que el acta de nacimiento, lo clásico del sistema, ¿no? Y todo íbamos y mucha gente por amistad con nosotros o compromiso político decía, bueno, yo voy a estar con ustedes. Pero la verdad, o sea, yo una vez escuché yo a Renato Tronco siendo candidato en ese entonces ahí, en un evento que nosotros fuimos, pues a medirle el agua a los camotes, ¿no? A ver cómo la gente respondía. Yo siempre he sido una persona que las botas las tengo pegadas a la tierra, al piso, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho. Entonces yo escuchaba yo y escuché yo a Renato hablar, pero ya más así el tema político. Yo lo conocí en la tienda allá en Río Playa, uh-huh, despachando negocios y todo, pero no lo escuchaba yo, no, nunca lo había escuchado en el tema político. Entonces me quedé escuchando. Y coincidimos a la salida, nos saludamos, me dice, el clásico, vete para acá, cabrón, me dice, y me jaló, me dice, no, hombre, tú eres de nosotros, no sé qué haces allá, y yo me empecé a reír, le dije, no, yo soy un hombre muy institucional, creo mucho en mi palabra, y cruzamos ahí, nos saludamos, y él agarró, se subió y se fue, y pues una vez en una reunión en Jalapa, preguntaron cómo estaban los lugares, las regiones, y cómo íbamos a salir. Entonces, yo en ese entonces me criticaron todos, inclusive el señor de las 3M, me criticó que por qué yo hablaba así tan de verdad, ¿no? Y que, pues, que sea yo político, y le vuelvo a repetir, yo no soy político, entonces... ¿Quién es el señor de las 3M? Sí, oye, sí. Mira, no, dice, pues ya. Ese alcalde nunca da su nombre. Bueno, no, aquí no hay problema. No, yo lo sé. Pero no, yo sí voy a tener un problema. Dice. No, qué chingado, no, yo no. La que me regaña es una señora que vive aquí cerca, que es mi señora madre. Ah, muy y bien. Todavía somos, ya estamos grandes todos, tenemos hijos ya grandes, gracias a Dios, y todavía nuestra madre nos pega un jalón, el freno nos lo jala así, y nos pone a hacer el paso español. Hablando en términos de campo, ¿no? De caballo. Sí, entonces,
me dice que por qué le hablé así. Yo le dije, no, en el sur, en el distrito, porque era la segunda vez que era jugaba la diputación del distrito 30. Pero apenas se acaba de crear cuando el diputado Mentira, ¿no? Sí. Ricardo Callejas, que era el diputado Mentira, que lo ayudamos y a lo último, bueno, se olvidó esa de es ustedes. Otra historia, dijera doña Chona, que prometió mucho y al último tuvimos que, como Marco Estrada, que ir a pagar una becerra a un lado, una iglesia, poner en otra escuela, o sea, ese es el tema por qué me salí del partido. Entonces, yo le dije, está perdido el distrito, está perdido, Renato Tronco nos va a ganar y de calle. Y miren que no estaba yo equivocado, ¿no? Entonces, de ahí se dio el vínculo y sobre todo, la identidad completa, no el sombrero, no las botas, no la camisa de cuadro, no andar a caballo. Y muchos me dicen ahora, no, que te igualas a Renato o que eres Renatito. No, esa es mi identidad. Quien busque una foto mía me va a encontrar con sombrero. Quien busque una foto cuando andábamos en Campeche con mi papá, me va a encontrar con botas, o sea, así era yo y así voy a seguir siendo. Entonces, esa identidad con Renato Tronco es lo que decía yo, me salgo del partido del PRI porque no había justicia, porque no había reconocimiento a un trabajo, porque nosotros hacíamos la talacha y llegaban las grandes estrellas que están ahorita. Prueba de ello, yo vi una comida del senador Pepe Yunes, que a un gordito de los líderes, los taxistas, le cerraron y no lo dejaban entrar, cuando la verdad, ese tipo de personas... Antes el partido por ellos ganaba, claro, porque se ponían la playera. Oye, Pepe, y ahorita que tocas ya ese tema y que tiene que ver con lo que está diciendo, no es que te interrumpa y me salga el tema, tiene que ver porque, bueno, tú te sales antes de esta debacle del partido, ¿no? Pero no tendrá que ver esto, y lo hemos dicho aquí a Susana en la mesa, con el desgaste de los grupos tradicionales. Se le ha apostado mucho a los grupos tradicionales, sobre todo en la región sur. De las 3M. Que ya tienen un desgaste, sí, natural. De Marcelo, ¿no? Montiel. Ya hay un desgaste, ¿no? De Iván Gilman, de Bringas. O sea, traiciona y para premio lo traen y lo hacen diputado plurinominal. ¿Por qué no agarraron a esos líderes de obreros, líderes de taxistas, de campesinos? Que pudieran trasladando hacer... eso a lo acontecido, ¿cuándo vino Pepe Antier? Creo que fue martes. El martes, sí, y aprovechando que mencionas las razones, bueno, y que hablamos ahorita hablabas tú de los líderes taxistas de la CNOP, que viniendo Pepe Yunes, que bueno, pues es el aspirante natural por el PRI, ganar una candidatura no es ganar una elección, ¿no? Pero digo, el mensaje que da el electorado está muy claro. Es tiempo de reflexión, de retomar el camino. Manlio Fabio fue muy autocrítico en su discurso, pero eso solamente lo reconocemos. De Manlio Fabio, porque fue yo razonable, en el estado, pero no he visto que se pongan a exacto. Fue razonable, fue. Y la visita de Pepe es una cuestión que a mí me dejó pues pasmado, porque bueno, ahorita el partido, el PRI, hablando particularmente del PRI, pues está para sumar, para ser incluyente, después de un fracaso electoral tan fuerte como el de pasado 5 de junio, pues debiera estar apapachando a su voto duro, pero más allá tratando de hacerlo crecer. Y bueno, pues la CNOP es parte de ese voto duro, y que haya un menosprecio a los liderazgos, yo creo que eso no es una buena estrategia. No sé quién lo esté asesorando. Yo sé que a veces viene el invitado y hay gente que opera, pero pues lo están haciendo muy mal. Pero tienen que tener la sensibilidad. La sensibilidad, exactamente. La sensibilidad de saber operar a quiénes. ¿Por qué? Porque lo que en realidad, lo decía yo al inicio de la plática, el consejo de mi papá, junta todos los palitos y se hace increbrantable la parte de todos esos palitos, ¿no? Entonces, esa es la parte, los líderes de abajo, la esencia del partido se perdió en ese momento. O sea, perdieron. ¿Por qué? Yo les hago una pregunta a todos los dueños de los grupos políticos que hay en Coatzacoalcos. A ver, ¿quién quiere el partido del PRI ahorita? ¿Quién quiere ser dirigente del PRI? O sea, nadie. ¿Por qué? Porque están cuidando su postura, porque si son presidentes del partido, no pueden ir a una manifestación. ¿Por qué?
Porque la gente le va a decir, oye, pero tú que vienes a reclamar también, si tú eres parte de lo que eres culpable de lo que está pasando, de la inseguridad, del desempleo, de la falta de salud, o sea, de educación, de todo. O sea, es parte de... Pepe, pero ¿por qué no quedarte en el partido y cuestionar desde adentro lo que está pasando? Digo, tu caso no es el único. Yo conozco como a 10 gente del partido metida ahorita en el comité municipal que me habla diciéndome muy bien lo que dices del partido, muy bien lo que dices de Pepe Yunes. Luego, sí, lo digo yo. ¿Y ustedes cuándo? Claro. O sea, no se trata de que lo dejen a otra persona. ¿Por qué? Mira, Pepe Montalvo, como lo puse hace unos días en las redes sociales, Pepe Montalvo es un hombre de diálogos, aunque pareciera lo contrario, fíjate. Hay veces mi carácter es de choque y bravo, pero no, Pepe Montalvo es muy sensible. Pepe Montalvo es muy amigo. O sea, si tú vienes por el lado bueno, mira, yo me quito mi sombrero, que es lo último que me gusta quitarme. Tu identidad. O sea, yo lo pongo, a lo mejor... No soy rico, pero si tengo 100 pesos y a ti te hacen falta, pues le decimos, mira, micha y micha, 50 para ti, 50 para mí, ¿no? O sea, esa es la parte donde Pepe Montalvo agotó todos los diálogos. Cuando toma protesta el presidente que está ahorita del PRI, Anaya, yo lo busqué. Yo he hecho un trabajo con todos mis compañeros que andamos ahí en el sector campesino. Buscamos la CNC, el Comité Regional, y de repente, por estrategia que ya vimos ahorita de un problema del campesinado, que lo vamos en estos días a tocar ese tema, le dieron el Comité Regional a una persona que ni es campesino, ni conoce la zona rural, y nada más porque traía Joaquín Montillo. No, tal Montillo, ¿no? Montillo, porque traía el respaldo de un diputado que es Edgar Díaz, que era, quiso encumbrarse como líder de la CNC y lo repudiaron. O sea, muchos líderes, ex líderes de la CNC, se montaron ese entonces y dijeron, vamos a tomar la liga de comunidades agrarias y vamos a prohibirle que suba ese cabrón para allá. Y tenían razón, y teníamos razón. O sea, ¿por qué? Porque se montaron en la Liga de Comunidades Agrarias para sumirla en un pozo demasiado profundo, un abismo, donde los iba a llevar a lo que pasó ahorita. Juan Carlos Molina es mi amigo. Juan Carlos es líder de la CNC ahorita. Es mi amigo y sobre todo lo aplaudí cuando a él lo nombran presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de la CNC, porque es un hombre, primero que nada es un ganadero. Dedicado a su rancho, ha traído premios a México, a nivel internacional, de Cebú Brahman. O sea, tiene calidad el señor, sabe de lo que estamos hablando. Entonces, lo encumbran a ellos en ese problema y ponen al Comité Regional Campesino. Y nosotros recabamos de los 5 municipios, todos los comisariados ejidales te firman de apoyo para la propuesta del Comité Regional. Nosotros traíamos el 98% de firma de presidentes de comisariados ejidales y a él... Salen corriendo en un hotel de aquí de la ciudad, en un cuartito, le toman la protesta así de rápido. Entonces, y para calmarme... Al actual, a Joaquín Montillo, a escondida le toman... A Montillo. A Montillo, 20 personas lo juntaron, vinieron, le tomaron la protesta y córranle. O sea, desbarataron un organigrama o los pilares de un sector del PRI, y así como los desbarataron todos los sectores. Entonces... ¿para qué quedarme? Yo busqué a Naya, busqué a todo, le dije, oye, miren, yo traigo brigadas, tengo amigos, los cines móviles, todo, que yo siempre he hecho. Entonces, nunca pude ver al presidente del partido, que andaba en París, que andaba en España, que andaba en el malecón, que andaba... Entonces, la maestra Yurikia... Relajándose. Hasta hace unos días borré unos mensajes de ella, le dije, oye, señora secretaria, señorita, ¿cuándo me va a atender? No, es que ando muy ocupado. Bueno, entonces tomo la determinación de retirarme. Si mi utilidad en el partido o mi propuesta o mi aportación no es buena para ellos, bueno, pues ahí nos vemos. Y aparte... Oye, Pepe, ¿te vas a otro partido? No, soy independiente. Por eso... Ahí subió mi comentario.
¿Se necesita realmente tener un partido para hacer el bien a la gente, para hacer algo por la comunidad? No se necesita. ¿Se necesita estar afiliado a una organización? No. Porque, bueno, yo veo, por ejemplo, que hay una actividad que tú encabezas en Allende y hasta se me antoja como para hacerle una novela a la ambulancia de Allende. De veras. Tiene mucha anécdota la ambulancia. Sí, la ambulancia del pueblo, le llama así la gente. Interesante, porque me tocó ver de cerca cómo están organizados ustedes, cómo llevan un récord de asistencias, de auxilios, y bueno, pues algo, a veces le ganan incluso a las más institucionales, ¿no? Más de digamos, la Cruz Roja u otras ambulancias, y llevan ustedes todo un récord, y además, bueno, pues hay testimonios de que lo hacen de manera muy altruista. Sí, mira, yo siempre he dicho que no necesitamos un nombramiento, no necesitamos un cargo público, no necesitamos tener algo para que lo hagamos. No, siempre le he dicho, lo único que necesitamos es la pura voluntad. Teniendo la voluntad, mire, hacemos lo que quieran. Y yo siempre he dicho que si sumamos voluntades podemos multiplicar todos los resultados que nosotros podamos. Entonces, la ambulancia es eso. Sumamos la voluntad de varios voluntarios que le apostaron a lo que yo les decía. Todo tiene un porqué ahí en ambulancia. Yo tengo dos infartos. El segundo, yo le pregunté a Dios en un día en mi rancho, solito, a caballo, con mi caballo La Zapata. Iba yo montado y le pregunté a Dios, le digo, bueno, Dios, ¿para qué me dejas? ¿Para qué me diste la oportunidad? Primero te lo agradezco porque mis hijos están chicos todavía. Mi esposa igual, está joven. Si me muero ya, que esté viejita para que no se vaya con colina. No, una excelente mujer, una mujer extraordinaria, mi esposa. Pero le pregunté el por qué. Y a los poquitos días llegamos a una mesa con los líderes de las Chuapas y de otros municipios y tomamos la decisión de participar en una manifestación pacífica de 12 días, 13 noches en la carretera Raudales, en el kilómetro cero. Recuerdo cuando ustedes estaban ahí, inclusive estuve en una reunión donde estuvo aquí el subsecretario de Salud en el Terranova y hablaban de eso y yo veía la forma en que relataban muchos casos de salud y yo decía, bueno, aquí deberían de estar varios directores de hospitales, ¿no? Pidiendo la cuestión médica, médicos, medicinas, en fin, sí. Y estaban ustedes, ¿no? Y además yo dije, bueno, qué bien. Sí, y de ahí se arranca todas las necesidades que nosotros traíamos, se las plasmamos. ¿Y si las cumplieron? Quizás un 60% sí, quizás en lo más prioritario sí. ¿Por qué? Yo me acuerdo, y se lo dije el miércoles al secretario de salud, le dije, oiga, ¿dónde está el subsecretario Navarrete, ¿no? Que dijo que Arturo que yo soy de campo, yo soy de rancho, sí, faltó que le dijera, sí señor, yo soy de rancho. Bueno, dicho esto, vamos a ir al primer y único corte del programa, está muy interesante la charla, se ha ido el programa muy rápido, pues sí. La verdad que muchos días de estos, ¿no? Y muchas cosas sin responder. Exactamente, vamos al primer y único corte, regresamos, no nos cambie, seguimos con ustedes. De lo que pasa en la sociedad y en la política. En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos. La revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Bye.
estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, clínica de belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 1560-26. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Cabo. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Ya estamos de regreso a su programa Punto de Opinión. Agradecemos la gentileza de que continúen con nosotros. Tenemos un invitado esta noche, Pepe Montalvo de Villallende, pero bueno, muy popular más allá de Villallende, de este lado del río también. Y bueno, pues estamos hablando de temas muy interesantes. Hablábamos antes de ir al corte del tema de la ambulancia, de alguna experiencia que tuvieron por ahí en una reunión en el Hotel Terranova cuando un bloqueo. Pero bueno, pues el micrófono está abierto, Pepe, para lo que quieras decirnos. Nos quedan 10 minutos. Bueno, pues ahí el tiempo es tuyo. Y si traes algún otro tema, sobre todo hablando de la política, bueno, pues adelante. Con gusto te escuchamos. No, le agradecemos bastante el detalle. Y le comentaba, en la ambulancia sale así, Dios me ilumina. Y empezamos las negociaciones y dentro de esas negociaciones solicitamos una ambulancia, porque promoví yo en un ejido un centro de atención de emergencias en el ejido Francisco Villa, y en ese entonces Marcos Aurel como alcalde construyó una clínica en ese ejido que es punto medular para todos los ejidos. Entonces me da la ambulancia y ya teniendo yo la ambulancia yo digo, ¿y ahora qué hago? Entonces me voy a entregarla allá y me dice, no, pues que no puedo. Entonces de inmediato Dios, por eso entregar siempre, al centro de salud. Sí, al centro de salud, pero siempre he dicho, cuando el corazón se conecta con Dios, salen cosas extraordinarias. Entonces, salió la ambulancia y salió los voluntariados y empezamos a hacer eso. Una labor que para mí no es política. ¿No te recibieron la ambulancia?
No, no me la recibieron. Pepe, entonces ya lo que tú relatabas en ese momento en Terranova, ya la gente, la mujer embarazada pueden traerla, ya no hay ese viacrucis que había que esperar, que el bebé se aliviara, digo, pero que la mujer se aliviara ahí, diera luz al bebé allá en su comunidad, que era inaccesible. No, ahorita, afortunadamente tenemos la ambulancia, tenemos los voluntarios, y se atienden entre 10 y 12 atenciones al día casi. Entonces, en la madrugada va la ambulancia a los ejidos, va Allende, va hasta Ihuatlán. El director del hospital de Ihuatlán nos habla, tiene emergencias, vamos y se los traemos aquí al comunitario. Y también atendemos a la zona serrana de Tatahuicapan, hay muchos amigos allá. Tuve la fortuna de estar hace unos días que nos invitaron un caldazo de gallina, pero riquísimo. El apetito, y no digo lo demás porque van a decir que están devastando la naturaleza, ¿no? Pero comimos un filetito ahí de un animal muy sabroso. Carne de monte. De carne de monte. En el buen sentido de la palabra. Sí, no de esa de dos pasos. No, también hay otros que son peligro de extinción, pero bueno. Pero hemos atendido también la zona serrana. Entonces, nos da la oportunidad, habilitamos un vehículo para en casos de atender a personas con traslado de pacientes, también lo hicimos. Entonces, tenemos un gasto mensual de 32,000 pesos en ambulancia, que no nos ayuda ni el gobierno del estado, ni el ayuntamiento, mucho menos la agencia. Ahí está la ambulancia, encuadro la ambulancia del pueblo. Porque se ven cuidada, ¿sí? Sí, se ven buenas. Digo, ya ni las patrullas las cuidan también. No, reté y el miércoles al secretario de salud, porque me preguntó, y bueno, ¿cómo está la ambulancia de la Secretaría de Salud? Espérame, las de ustedes están hechas pedazo. La ambulancia del pueblo de Villallende, no hay una de ustedes que le llegue a la ambulancia en esas condiciones. Está bien cuidada, está bien atendida, toda lo que no querían ellos hacerlo, nosotros lo hicimos, ¿no? Le demostramos al pueblo y al gobierno que con la voluntad de los ciudadanos podemos hacer otras cosas. Y le demostramos de que no tenían que quitárnosla, no tenían que quitárnosla, porque era ayudar lo que no hace el gobierno del estado, lo que no hace la Secretaría de Salud, lo que no hace el ayuntamiento, lo que no hace una agencia municipal. Ahí estamos en cuadro en la agencia de la Esperanza, perdón, en la Casa de Salud del Ejido de la Esperanza, atendiendo, esperando que saliera una señorita, una señora que embarazada, la estaban estabilizando mis paramédicos para poderla transportar a tus colegas, ¿no? Porque tú también eres paramédico. Sí, pues sí, tuvimos la oportunidad de ir a tomar los cursos y tuvimos la posibilidad de brincar el límite del país y nos acercamos con unos amigos también y nos dieron ese fue en cuadro. Nos hicieron la maldad los amigos de Protección Civil ese día en el tema del evento playero o el evento de Semana Santa. Y nosotros teníamos todo un equipo, tenemos una lancha acuática, tenemos moto, tenemos una camioneta rápida, que es la mía, que está al servicio de la agrupación, y íbamos a montar en Villallende todo eso, la lancha y con los pescadores y todo para el auxilio de la gente, pero ellos lo vieron el tema político, que les iba a pegar y todo, entonces nos hizo por ahí el director de Protección Civil que nos invitaba a participar dentro de ese programa, y nos mandaron a la playa de Colorado. Allá, que pensaron que nosotros no. Tuvimos la fortuna de rescatar a un niño menor de edad y pues nos sentimos nosotros satisfechos, contentos. A donde nos manden, nosotros producimos. Claro. O sea, esa es la cuestión de esto. Pero bueno, cuando se meten las cuestiones políticas por encima de este tema de salud, que es un tema prioritario, sobre todo para la gente del área rural, yo escuchaba en esa ocasión a todos los representantes de los ejidos. Recuerdo, no solamente era de esta región, sino de la Chuapas, Agua Dulce. Mira, ver y platicar sus odiseas realmente eran feas, ¿no? Me hacían llorar. Y bueno, no hay palabras para decir, sobre todo cuando gente como ustedes trabajan sin recibir un quinto, ¿no? Y quienes trabajan y les pagan muy bien y ganan muy bien y no van a los hospitales, no van a las clínicas, bueno, pues no se vale. Entonces, fíjate que hoy, ayer y antier van a hacer un simulacro en el complejo Morelos. Yo soy trabajador de Petróleos Mexicanos, entonces esa parte no se conoce mucho. No, fíjate que no. ¿A qué horas trabajas, Pepe? Pues, en el buen
sentido, ¿eh? No, ahorita en Petróleo Mexicano estoy de permiso. Uh-huh. Tengo 2 años de permiso en Petróleo Mexicano sin salario, ¿eh? Sin sal... No voy a creer que hay una comisión sindical. No, 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 no. No, saludos a Don Ramón porque nunca me ha atendido ahí. No, Oye, pues sí te lo merecerías, digo, con tantas cosas que haces aquí. No, tengo en Petróleo Mexicano hay casi más de 24 años de antigüedad en Petróleo Mexicano. Entonces, no, ahí ya está parado. Ya buscas tu jubilación. No, hombre, ahí está. Para mí. Oye, Pepe, yo quisiera aprovechar de Ocena estos últimos 5 minutos. Esta labor tuya es muy altruista y decía Susana, bueno, no se debe contaminar con la política porque luego hay quienes utilizan esto. Sin embargo, tu opinión respecto a la política es muy importante. Eres un personaje que a pesar de que te confiesas no político, bueno, las circunstancias están llevado a esto y quisiéramos que nos hablaras estos minutos que restan del panorama político, los grupos políticos en Coatzacoalcos, en la región sur, sobre todo en Coatzacoalcos. Oye, o también si no termina, digo, le podemos dedicar otro programa, porque eso de los grupos políticos da para 3 programas. Pero trae un comentario muy interesante. No, fíjense, miren, yo, buena reflexión, fíjate, ahorita los grupos políticos están preocupados, pero no están ocupados. ¿En qué? En atender a la gente, en demostrarle otra vez el enamoramiento, otra vez, volverlas a enamorar a la gente. Entonces, pero yo lo veo difícil, porque es como el hombre que le pega a la mujer una cachetada o una patada. O sea, muy difícil que esa mujer olvide esos golpes, ¿no? Porque se van directo al corazón. Oye, también sucede la mujer maltratada. Ah, no, sí. Que después de que ya está harta es del muy marido, raro, Pepe. Se va con el primero que pasa, aunque sea peor que el Renato, marido. Renato decía algo hace muchos años, hace como 2-3 años. Me dijo, Pepe, vamos a buscar la gobernatura. Y yo le decía, pero yo creo que no nos da, ¿no? Ni para una senaduría. Y me decía, no, sí, Pepe, vamos. Y yo lo escuché muy atento y me dijo, mira, Pepe, la ciudadanía está, lo puedo decir, ¿no? Sí, está la madre. O sea, por este cabrón no vamos a votar, vamos a votar por este. Y la gente decía que este lo miraba y decía que este no iba a votar por él, pero por este sí. Entonces dice, vamos a ponernos del lado donde la gente está apuntando, pero nada más no por carisma, sino por soluciones, por atenciones, por la verdad y por sobre todo darle solución a la gente. Y me decía de los grupos políticos, yo le hago una pregunta aquí y se lo dejo al aire a ellos. Claro. A Marcelo, a Iván, a Marcos Teurel, a Bringas, a Beto Chagra, a todos. Antes les pagaban la campaña, yo quiero pensar así, del gobierno del estado. Ahora que no va a haber, que va a ser oposición el partido del PRI en estos próximos 2 años, yo les pregunto, ¿quién va a tener la fuerza o la valentía de apuntar 50, 60, 70 millones de pesos, 100 millones de pesos a una campaña, a una alcaldía de Coatzacoalcos, donde saben que van a perder? Que van a perder. Donde saben que hay una fuerza política. Y yo lo digo, yo no soy de ningún partido, yo soy independiente. No pertenezco a ningún partido, ni quiero pertenecer. Hay veces se usa unas siglas, como lo dice Renato, o sea, unas siglas porque la misma ley hay veces te bloquea, ¿no? Como estos pobres independientes ahorita, que andaban buscando, no les dieron el registro, o sea, tienen que ocupar un partido. Pero yo les digo algo, ¿qué van a hacer? ¿Van a apostarle de su bolsa sacar? Es una reflexión para todos los grupos políticos. Y se andan matando por querer tener el control. A ver, ¿quién de los que Don Ramón, Don Carlos Vasconcelos? Bueno, Don Carlos tiene una historia de trabajo, el señor, que se lo reconozco, dentro de las colonias que anda picando piedra. Bueno, tiene una parte de razón. Pero los demás grupos políticos, pero no las rompe. Eso es lo más cabrón, que no las rompe. O sea, andan con el rotomartillo, pero la fuerza no le da porque no tienen la razón. Pero yo les digo a esos grupos políticos que están acostumbrados a meter a su regidor, el próximo candidato de ellos, que les va a decir, sí, te doy la regiduría, pero ¿de a cómo va a ser borrego, no? ¿Quién le va a poner? O sea, no creo que sean tan inteligentes para meter 20 millones de pesos a comprar una regiduría que no le va a ser redituable para ellos. O sea, ahorita las tienen los equipos, los grupos de poder, porque se lo dan, así están acostumbrados. La primera para la CTM, la segunda para Don Ramón, la tercera para Beto Chagra, así se van. O sea, todos, para Marcelo, para todos. Entonces,
Pero ahorita, si no se hacen ellos una puesta de acuerdo, los van a revolcar, ¿eh? Y lo va a revolcar la misma ciudadanía. Ya aprendió la ciudadanía que con una herramienta que no da, no corta, no quema, no saca sangre, pero sí sacan llantos, una credencial de elector, donde la gente ya descubrió para qué es y que ellos mismos le dieron esa arma. O sea, la gente ya descubrió esa parte. Entonces, yo estoy seguro que en estas próximas elecciones van a sacarla con el arma, con la credencial, pero filosa. Y ya aprendió también la gente que le dan de todo, pues que lo reciban. Pero, ¿sabe cuál va a pasar? Que la gente ya razonó. Yo me incluyo en esa gente. Los perros a los 14 días abren los ojos. Tardamos nosotros. Yo tardé 40 años en abrirlo. Entonces... Pepe, nos llevamos esa pregunta y se la haremos a los priistas, sí, y a los líderes de los grupos priistas. ¿Qué van a hacer? No creo que me contesten, pero bueno, vamos a ver, vamos a picarle, a picar piedra y a ver si le podemos cuestionar a ellos. La verdad sí, yo te felicito porque pues de los pocos priistas que en abierto se atreve a hablar del que fue su partido, en este caso fue tu partido, sí, durante más de 40 años, el de tu familia, el de tu hermano que fue regidor por el PRI, sí, y bueno, que se atreven a hablar y a decir, y sobre todo a reconocer que no es fácil, que tienen una cuestión que trabajar, y es precisamente trabajar desde las bases, trabajar respetando la ideología, los planes y proyectos de acción del partido, ¿no? Y responder a la ciudadanía. Si no lo hacen, no creo que vuelvan a ganar. Yo un día, perdón, en las elecciones me fui a tomar un café con un amigo, un licenciado. Me fui a tomar un café ahí por el malecón y llegó el candidato, Víctor Rodríguez, y ya nos saludamos. Y me dijo, no, Pepe, yo voy a ganar. Yo, no, qué bueno, te felicito. Me dice, pero no voy a ganar, voy a arrastrar, voy a arrasar. Le dije, qué bueno, mira, aquí todos nosotros sembramos y cosechamos. Si cosechamos bien, vamos a cosechar bien. Pero esa va a ser tu historia, ese va a ser tu espejo. Si tú crees que hiciste algo bien, pues ahí va a estar los resultados. Entonces, yo creo, para la reflexión para mi amigo Víctor Rodríguez, pues que se dé cuenta que una palmada, creer que alguien que lo adule piense que le está haciendo un bien, no, al contrario, le está haciendo un mal. Es la gente que más daño hace. Yo me acuerdo cuando Iván Gilman fue candidato a la Diputación Federal. Perdió y en Allende, todos estábamos reunidos enfrente de él, y ¿cómo vamos? No, bien, bien, bien. Y tocó el tema con Pepe y le dije, no, señor, estamos mal. ¿Pero por qué? No, y mi hermano, me acuerdo Beto, que le mando un saludo a mi hermano que está pasando toda la familia un trance, sí, por el fallecimiento de mi sobrino, su hijo de él. Le pido a Dios que le dé la fuerza necesaria para salir de este, claro, de este problema tan, nos tan sumamos, serio. Nos sumamos. Entonces, me dijo, oye, cálmate, ¿no? Iván. Le digo, no, señor, usted va a perder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted fue alcalde, no ayudó a Villa Allende, no ayudó a los ejidos, se portó, a lo mejor usted no mal, pero sí su personal, que al final de cuentas somos responsables nosotros, claro, de la gente que anda con uno, ¿no? Entonces, de una de otra manera. Entonces, se me quedó y me dijo, yo me acuerdo mucho, me dijo, ¿y qué podemos hacer? Le digo, en la parte que a mí me corresponde, pues esto. Me dice, órale, vamos a hacerlo. Y en 2 días se puso él y hasta la fecha, o sea, cuando tomamos la carretera, lo fui a ver a Conagua y le dije, oye, tú tienes derecho a pavimentar del Jaguarundi hasta la presa de Cangrejera, hasta el ejido Rincón Grande. Está despedazada la carretera. ¿La vamos a pavimentar o qué onda? Y me dijo, no, sí, Pepe, sí, no, claro. Y se hizo. Ahí está pavimentada, okay, la carretera del Jaguarundi hasta la presa de Cangrejera, que es en Rincón Grande. Entonces, pues decirle la verdad me sirvió. Un punto a su favor, ¿no? Claro. Haber pavimentado ahí. Sí, entonces... pero eso fue ahora, ¿no? Que fue, que es, creo que delegado, no sé, de la Conagua. De la Conagua, no sé exactamente el puesto, pero sé que es de Conagua. Pero decirle a la gente lo que siento, yo llegué muy temeroso con Renato. Llegaba la gente y pedía, y pues venía yo acostumbrado al sistema y me daba, no sé, nervios en qué responderle a la gente. Y Renato me dice, no, Pepe, mira, ven, a la gente hay que decirle la verdad, aunque le duela.
oye, necesito para esto. No puedo, no te puedo ayudar. Y se iba la gente enojada y yo le decía a Renato, mira Pepe, mejor que se vaya enojada ahorita, pero mañana se va a dar cuenta que no le engañaste. Pepe, ¿tú le veías posibilidades a Renato de ser gobernador? ¿De ser gobernador? ¿Fue una loquera de...? No, fíjate que la loquera deja de ser loco hasta que las loqueras triunfan, ¿no? Entonces, lo que sí yo vi, que Renato sí tenía las posibilidades reales de ser gobernador del estado de Veracruz, ¿eh? ¿Por qué? Por la identidad que traemos, por la necesidad, la obligación de ayudar a la gente. Entonces, Renato sí tenía las posibilidades reales de ser ganador de la contienda a gobernador del estado de Veracruz. La tenía. Y lo que sí sirvió también fue que hizo una revolución, pero de conciencias. Hizo que la gente despertara en su pequeño o mucho o grande cerebro que podíamos hacer las cosas, que teníamos los elementos para poderlo hacer. Entonces, no por algo lo quisieron meter a la cárcel, ¿no? Lo pararon, porque yo así lo digo, ¿no? Que fue un tema político. Y así se ve, así y así ve es, la y la misma gente lo dice. Sí, y bueno, pues ahorita queda el beneficio de la duda, ¿no? Otra historia hubiera sido que Renato hubiera participado, bueno, hubiéramos sabido realmente. Yo creo que el escenario hubiera sido dónde. Diferente. Claro, claro, lo hubieran dejado. No, y además el panorama político y los resultados hubieran tenido una variante muy importante, o sea, claro. Eso sin duda. Yo escuchaba a todos los candidatos, a todos los escuché, como decían a Cuitlagua, a Miguel Ángel, a Héctor, y los demás que eran comparsa del partido, ¿no? Del oficial. Yo lo escuchaba muy falso, o sea, escuchaba que sus propuestas no llegaban, o sea, que no era lo que atendían a la gente. Y yo veía los videos de Renato, que un hombre sentado en las bases del pueblo, o sea, un cabrón con sexto grado de primaria, y que se sentaba con el secretario de finanzas y le hizo una cuenta al secretario de SEDARPA y los dejaba parados, los dejaba quietos, o sea, como nosotros decimos, me gusta la carrera, no voy de caballo, pero como decían, los dejaba en las puertas, ¿no? Encerrados, o sea, les hacía y... para las matemáticas y mucho razonamiento. Hubo una que dijo, una loquera que dijo para ellos que el dólar iba a estar a 17 y se rieron de él porque estaba a 12 y tanto, a 13. Entonces un día me dice, Pepe, ve al INE y sácale y haz cola porque vamos a sacarle la credencial de elector al dólar porque va a llegar a los 18. Y mira, o sea, no era una loquera, era una realidad y es un hombre muy visionario. Donde quiera que esté Renato Tronco, desde aquí sabes el cariño, el aprecio que yo te tengo y sobre todo la lealtad hacia tus principios, hacia los míos que son los mismos y hacia una amistad que nos va a unir, jamás nos vamos a desunir. Te mando un saludo de aquí, mi amigo Renato Tronco, donde quiera que estés. Precisamente las gentes como Renato, que de pronto dice, bueno, pues este cuate está loco, es una locura, es una aventura. Bueno, así lo ven otros, bueno, ¿no? Bueno, es que realmente, digamos, si nos remontamos, guardadas las proporciones, desde luego, en las comparaciones, nos remontamos a los hechos históricos más relevantes en este país, bueno, pues fueron gentes catalogadas de locos los que iniciaron un movimiento de independencia, bueno, atentar contra la corona española, que era pues lo máximo, sí, que era, aparte era impensable, ¿no? era algo como un suicidio. Sin embargo, bueno, pues se sentaron las bases para un México independiente, en la reforma con Juárez, la revolución misma, fueron hechos que, digamos, atentar contra don Porfirio Díaz, el dictador, el hombre que de tenía 30 el control años, y, ¿no? Sí, además a don Porfirio, digo, hago el paréntesis, no lo votan por mal presidente, sino no, porque bueno, pues ya llevaba mucho tiempo y había gente que quería acceder al poder. Pero yo hago estos comentarios porque bueno, en el caso de Renato sí hubo muchos comentarios en el sentido, bueno, pues este cuate, hablaban de su preparación académica, pero bueno, a final de cuentas, lo que marca diferencia y lo que hace los verdaderos cambios es la convicción de los hombres, claro, que encabezan los movimientos. Y además, como dice Pepe, armó toda una revolución, ¿no? Creó conciencia y yo creo que sacudió a la gente, ¿no? En todos lados. Decían que Renato, su fuerte era el sur, ¿no? El sur sí es su fuerte, el Distrito 30 sí es su fuerte, pero su fuerte de Renato es del centro hacia arriba.
donde la gente al escucharlo se volcaba, ¿no? Yo siempre he dicho, y voy y me dicen, oye, háblame de Renato. Mira, hablar de Renato es hablar todo el día, porque hablas cosas maravillosas de él, pero sencillo, escúchalo hablar. Yo nada más quiero que escuchen hablar Renato Tronco y de ahí van a partir. Ustedes van a hacer su propia conciencia y su propia idea, ¿no? Y se van a dar cuenta que es un hombre que llegó al gobierno de las Chuapas, que tenía 80, 90 millones de pesos de deuda, y cuando sale él, sale sin deudas el municipio. Y así se mantuvo, vuelve otra vez, agarra el Pocholén, creo era, y le vuelve a dejar deuda. Entonces vuelve a agarrarla y vuelve a entrar con obras, deja obras en el municipio y cero deuda. Ahorita ya lleva el ayuntamiento de La Chuapa como 150 millones de pesos de deuda, ¿no? Y pregúntale, a lo mejor sí, ¿no? Pero a lo mejor lo hubiera repartido a la gente, que al final de cuentas, yo me da gusto cuando nosotros llegamos a un lugar, ¿eh? Porque desde que llegamos, la ayudamos. No porque les demos cosas, sino que llegamos nosotros y al ratito el ayuntamiento donde estemos, a donde vayamos, enseguida corre con la gente y que le da esto, que le da lo otro, una escuela, que, o sea, desde ahí es lo estamos ayudando. La presencia de Renato Tronco. Entonces, eso a mí me da gusto, ¿no? Porque al final lo que nosotros queremos es que ayuden a la gente, ¿no? Y si es ir el otro día en mina, unas personas ahí ocupaban unas cosas, y le dije, mira, vamos y nosotros. Me dice, ¿nos vas a solucionar el problema? Le digo, no, nosotros no. Pero al ir nosotros, el grupo tronquista, pues vas a ver cómo va a caminar rápido, cómo te van a ir a buscar, porque van a pensar que te vamos a poner en la locura, como ellos nos llaman. Pero no, enseguidita, sí, fueron y terminando nosotros de salir a las 2-3 horas lo fueron a ver y le solucionaron el problema, ¿no? Entonces, la verdad, desde ahí estamos contentos porque de ahí estamos ayudando a la gente, ¿no? Qué bueno. Y me decías de la agencia municipal, no sé, tendría yo que primero consensarlo con mi familia, consensarlo con mi esposa, consensarlo con la vida, que al momento que yo llegue, si están las condiciones que yo quisiera, a lo mejor. Pero la verdad, la agencia municipal no me quita el sueño. A lo mejor no. No me quita el sueño, definitivamente. Pero no. Pepe, ¿no crees que sería un espacio, la agencia municipal, un espacio oportuno, un espacio adecuado para que tú pudieras apoyar más a la gente, me decía, digamos, tener más recursos? Me decía una persona el otro día, es que para que demuestre que sí puedes. No, ya le he demostrado que no necesito ser agente municipal para ayudarlo. Ahí están los convenios que hicimos con el secretario. O sea, y soluciones. Ya bajaron medicamentos al hospital de Villallende. Ya vino un diputado panista, Cambriani, algo así. Ándale, ya vino y entregó medicamentos. Entonces, eso quiere decir que bueno, de una u otra manera lo ayudamos a que bajara, ¿no? Ya están operando, trabajando los doctores de urgencia, ya tenemos 2, ya estoy monitoreando. Había una publicación de nuestro amigo Federico Lagunes por ahí, que decía, a ver si le cumplen a Pepe Montalvo. No, es que no me van a cumplir a mí, le tienen que cumplir a más de 60,000 habitantes que pertenecemos a Allende, Los Ejidos y Mundo Nuevo. O sea, no es un tema de Pepe Montalvo, es un tema de todos los ciudadanos. Y me decía, a ver, ¿de qué cuero está hecho Pepe? No, estoy hecho del cuero, del ser humano, de mi mamá, que todavía somos varios hermanos, y yo soy el más chico, y mi madre todavía nos regaña, nos pone... nos pone orden, y nos ponemos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues somos seres humanos. Perfecto tampoco no somos, ¿no? Buscar la perfección es buscar una falacia o creer hacer un Dios, y no, Dios nada más hay uno, al cual respetamos, y muchas iglesias le llaman como varios nombres tiene. Muy bien, Pepe, pues el tema da para mucho, el espacio queda abierto, sí, la verdad, grupo político. Pero por aquí vamos a hacerte una invitación próximamente para abordar estos temas que en una hora no se pueden agotar. Una hora. Pero bueno, pues vamos a dejar al auditorio en suspenso y seguramente estarán muy atentos en la próxima visita de Pepe Montalvo. No, agradecemos tu presencia, Pepe. Al contrario, para mí fue un privilegio estar con ustedes, con dos grandes amigos, y decirle a la gente una sola cosa: nosotros los ciudadanos somos los patrones completos de los funcionarios, buenos, malos, chuecos, altos, chaparros, gordos,
pero nosotros somos sus patrones. Nosotros tenemos que decirle qué es lo que tiene que hacer ellos y qué es lo que ocupamos. Por eso yo le digo a toda la ciudadanía y a los grupos políticos de Allende, les mando un mensaje. Les digo que dejémonos de pendejadas y busquemos una puesta de acuerdo para que nos unamos en el beneficio de Villa Allende. Pepe Montalvo no quiere ser agente municipal, no, otra persona no quiere ser agente municipal. Queremos una Allende municipal, una agencia donde hace 30 años teníamos una sucursal bancaria y hoy no podemos tener ni un pinche cajero bancón de pagomático, de, o como lo llame, automático, de cualquier institución. Entonces, yo desde aquí le digo a todos los grupos políticos, si tienen el amor a Villa Allende, como nosotros se lo tenemos, que dejémonos de pendejadas y nos unamos todos a hacer que Allende tenga lo que merezca, pero no que merezca un gobierno que no haga nada, ni lo critico tampoco, pero podemos unirnos todas las manos y dejarnos de grupos o celos políticos y de que trabajemos para Villa Allende. Yo estoy seguro que si todos nos unimos vamos a preocupar al gobierno en que si no nos dan lo que pedimos, fácil, nos unimos y sacamos un municipio libre. Y estoy seguro que a Coatzacoalcos se le caerían esos 1.380 millones de pesos que le llegan al año, que nada más destina el 10% a Villa Allende, nada más. Saludos, compañeros. Gracias. Muy bien, Azucena, muchas gracias. Gracias. Muy interesante programa. Muy interesante programa. Gracias, Pepe. A usted que nos vio, nos escuchó, muchas gracias. Estaremos con ustedes el próximo lunes a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches. Hasta luego.